¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Magic Legends. Y hoy si tenemos un poquito de suerte y si vosotros veis el vídeo este, significa que he conseguido mi objetivo. Y es que vamos a ir a buscar a los War Bosses, que me he dado cuenta, ¿vale? Que los War Bosses, cuando alguien los mata, desaparecen, porque antes me encontré uno. Fui a poner la cámara a grabar y demás y no tuve suerte porque fue nada más llegar y el tío salir, ¿vale? De la zona esa. A ver si podemos girar un poco. No, aquí no hay nada, ¿vale? Cambiamos de mapa. Tuve la mala suerte de que... cuando llegué, fue llegar a este precisamente, a donde voy ahora, ¿vale? A este, fue entrar en la capilla y digo, hostias, pero si me marca que está el War Boss activo. Porque me he dado también cuenta de que cuando el War Boss está activo, hay un cuadrado invertido con el centro en negro y los bordes en blanco, ¿vale? Eso quiere decir que el portal hacia el boss está activo. Hay que darse mucha prisa. A ver, vamos. Bueno, aquí está este. El mítico. Mira, aquí hay un jugador ya, ¿vale? Vale, es por aquí. Aquí no me lo marca ahora mismo, ¿vale? Como veis, no marca nada aquí. Me da mucho coraje que clipee de esta mierda. Mira, mira el mapa como se ve. ¿Por qué es? ¿Por qué pega tantas mierdas estas el mapa? No lo entiendo, no lo entiendo. Vale, sí lo entiendo, es una beta, pero hostias. A ver, el mapa de la eternidad, Tassen. Vamos a ir al primer mapa, ¿vale? Y vamos a ir aquí, a esta zona de aquí, que es donde me coge más cerca. También antes estuve viniendo a este mapa para ver si encontraba al War Boss. Y vi que había tres tíos campeando, ¿vale? Campeando la entrada. No sé cada cuánto tiempo aparece. Supongo que será cada 8 horas, ¿vale? Porque es lo normal entre los War Bosses, ¿vale? 6 u 8 horas. Al menos en los MMORPG a los que yo he jugado, ¿vale? Bueno, vamos a ir por aquí, ¿vale? A ver si... Mira, aquí... ¿Veis que hay aquí un jugador? Este la está campeando, el hijo de puta. Es que la está campeando. ¿Veis lo que os digo? Está aquí parado campeando porque es que aparece aquí. Y está como un jabato. Que estará FK. Mira, mira, mira. Lord Darnex. Eres un mamón, Lord Darne. Acuéstate ya. Vete a dormir, cabronazo. Y déjame a mí un poco de War Boss. A ver. Vamos a ir por aquí. ¡Coño, me están siguiendo aquí! Todos los putos ma... Todos los bichos del mapa, hostias. Bien, vamos a cambiar de mapa, ¿vale? Dominaria. Vamos a otra vez a Tolaria. Y vamos a ir aquí a esta zona de aquí, ¿vale? A ver dónde es. A ver, aquí dónde era. Era aquí, ¿no? Hostias, no me acuerdo. Ah, sí, era aquí, coño. Como veis, he tardado bastante en cambiar de mapa. Y esto me afecta porque en cuanto cambie. O sea, cuando. Cuando me cargue el mapa nuevo, seguramente tendré poca vida, ¿vale? Porque me han estado dando. A ver si es cierto lo que yo digo o no. Vale, no, se me habrá riñado, no sé, supongo. A ver. ¡Mira, mira, mira! ¡Ey, ey, ey! ¡Warboss, Warboss! Mira, aquí está, mira. Ahí está el icono del Warboss. Bien, 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 bien. Lo he visto, lo he visto. Hostia, como haya salido de ahí un puto jugador. Mira, mira el hijo de puta, mira. Estaba haciéndolo. Estaba haciéndolo. Mira, mira, espera, espera, espera.
Espera, que todavía está activo, que todavía está activo. Todavía está activo, no ha entrado. No ha entrado él, no ha entrado él porque no se ha dado cuenta, creo, ¿eh? No ha entrado él porque no se ha dado cuenta. Espérate que voy yo. Espérate que voy yo hacia el World Boss. Vamos, hijo de grandísimo Tigre. Está en el... Está en la escaramuza. Está en la escaramuza. Ocupado. Venga, 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 que tiene que estar activo. A ver, mira, mira, aquí está, aquí está. Aquí está la entrada del World Boss. Bien. Bien, 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 bien. Joder. Ahora preparaos porque esta lucha va a ser encarnizada y no tengo cartas de invocación encima, ¿vale? Voy a tener que soltar cartas como un cabronazo. Mira. Ay, mira, ya hay uno aquí, ya hay uno aquí. Mira, ¿ves? Está aquí. A ver si puedo entrar a tiempo. Lo están matando al jugador, ¿eh? Lo está... Mira, mira. Mira, está aquí luchando. ¡Ah! ¡Ya se la ha cargado! ¡Ya se la ha cargado! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! No me ha dado tiempo a coger ni un puto loot de nada, pero de nada. A ver. A ver si me han dado al menos la... la monedita. No me han dado moneda. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Está la gente campeando los putos warbosses a hierro, pero a hierro, ¡qué rabia, hostia! ¡Qué asco, tío! ¿Aquí qué hay? Aquí ni nada. Ah, esto es para bajar por aquí, ¿no? Pero... Ah, no, esto no se puede bajar por aquí. ¡Qué rabia! Joder, qué rabia, vamos. A ver, plan armas, venga. Tolaria... No, acabo de venir de aquí. Plan armas. Venalia. Vamos otra vez aquí, ¿vale? Joder, qué rabia. Me cago en su puta madre. ¡Qué asco, tío! El que habéis visto morir es el elemental, ¿vale? Vale, bueno, también hay un dragón, ¿vale? Son dos warbosses ahí. Un elemental de fuego y un dragón. Voy a ir hacia arriba del todo porque, como habéis visto, desaparecía y aparecía la mierda esta. ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? Tío, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Pero qué ha pasado? Espera, voy a enfrentarlos, ¿vale? Aquí en el camino. Voy a enfrentarlos aquí abajo en el camino. Ahí va. Uy, 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 uy. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Tranquilidad, tranquilidad. Yo creo que... Es que estoy en medio de una escaramuza, ¿vale? Ah, no, no, estoy en medio de una de torres, ¿vale? Bueno, y voy a invocar, ¿vale? Voy a invocar para que me defiendan. Yo creo que el jugador... Que el jugador ese tiene los tiempos cogidos, ¿vale? Tiene los tiempos cogidos. Sabe a qué hora van a aparecer, ¿vale? Y se conectará nada más que para eso. Seguro. Seguro, vamos. Vamos, es que me juego el pescuezo a que sí. A ver. Me queda. ¡Uy, hijo de puta! Tu puta madre, huyendo el cabrón. Joder, qué coraje me da el haberme metido aquí. Vale, vamos a seguir invocando. Venga, mira. Y ahora mirad esto. A ver. A ver. A ver, venga ahí. Bueno, iba. Es que tengo que matar a este, ¿no? Ahí va, sí, a este. Y me queda
Ahí va, ya están los 5 muertos, ¿no? Me cago en tu puta madre, dejarme tranquilo ya. Hostia, 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 hostia. Muere, hijo de puta. Vale, ya está muerto. Ahora lo que tengo que hacer es meter. Ahí me han mandado de recompensa, está bien. Hijos de puta. La que me han liado en un momento, tío. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Y aparece por aquí la puta mierda esta. Porque tiene que aparecer aquí, ¿vale? Que no está aquí. Vamos cambiando de mapa, ¿vale? Pero como ya he dicho, la gente ya sabe. Los que llevan desde el principio, los que llevan bueno, los que son jugadores hardcore, ¿vale? No como yo. Pues saben perfectamente tomar las medidas de los bosses, ¿vale? Y creo que en este mapa ya está activo el War Boss, ¿vale? Y ya lo están reventando porque he visto a la derecha, fuera del mapa, a dos jugadores. Eso quiere decir que o están en una mazmorra o están en el War Boss. Porque los mapas, aunque no sean iguales, sí se pueden ver la silueta, ¿vale? Mira, aquí, este está haciendo la torre. Vamos a ir por aquí, a ver. A ver si me aparece la puta mierda esta. Y a ver si tengo suerte y puedo hacer un War Boss. No. Espera, 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 espera. Me ha parecido ver algo, ¿eh? Me ha parecido ver el simbolito, ¿eh? Coño, juraría que he visto el cuadradito ese, ¿eh? A ver. O soy yo que estoy flipando en colores, o he visto por aquí, por alrededor, no aquí, sino por aquí, por alrededor, el cuadradito del War Boss, ¿eh? Sí, sí, yo creo que es este que ya lo ha tirado. Lord Darkness, mira, es que es el mismo. Es el mismo que estaba aquí. Está aquí recibiendo hostias. A ver, es que, mira, aquí, ¿lo veis aquí? ¿Lo habéis visto ahí, no? Mira, 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 aquí está. Vale, espérate, 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 espérate. Espérate porque yo tengo que ir. Vamos a ir rápido para acá, ¿vale? Hacia el punto donde yo creo que está. ¿Habéis visto el cuadradito, no? Vale, este no era. Estos cuadrados no. Estos no son, porque tiene oscuro, ¿vale? Es oscuro. ¿Dónde coño está el puto cuadrado? O era esto. Y yo me he liado. ¿En serio? Hostia, pues vaya cagada más grande, ¿no? Vaya cagada más grande, ¿no? Pues nada, pues vamos a otro mapa. Pues tiene que aparecer por aquí, como tengo yo entendido. Claro, yo lo he visto. Claro, mira, sí, es este, ¿ves? Está aquí. Pues nada, pues cagada del siglo. Fail en todas las face. Pues nada. Pues vamos a cambiar, vamos a ver. Me queda Benalia. Vamos a ver en Benalia.
Bueno, aquí es que sería otra vez venir para acá, ¿eh? Sería otra vez venir para acá. Bueno, pues ya habéis visto la entrada del Warboss, ¿vale? Si queréis sacar Orbe de Sombra, campead la entrada, campeadla como cabrones. Pero campeadla. Porque si no es que no vayas a coger una puta mierda, no vais a ver nada. Y yo, mira, yo lo que voy a hacer ahora es... Bueno. También lo... Coño, el puto portal, tío. Me da un coraje que me aparezcan los putos portales estos de repente. Porque resulta... De que yo, por ejemplo, estoy haciendo una misión. Tengo loot por aquí alrededor, ¿vale? Y al avanzar un poco me ha salido el portal. Me he metido en el portal. Y el loot desaparece. O sea, yo creo que desaparece, ¿eh? Porque había... Ah, porque yo he visto cosas que no he visto después. Pero sí he visto orbes que sí... A ver, que sí estaban allí. Bien. El nota apareció por aquí. El mítico encuentro. Esto es el boss este de evento. Pues nada. Si queréis... A ver, si queréis tener más posibilidades de conseguir luchar contra un Warboss, yo os diría que terminaseis la historia primero, ¿vale? Que desbloqueaseis los 5 mapas y entonces en cada mapa aparece un Warboss, ¿vale? ¿Que no? Pues campead las entradas. Como veis, donde yo estoy, ¿vale? Como veis el mapa de Venalia, yo estoy aquí, ¿vale? Aquí no aparece en el mapa, pero... Se aparece en este mapa transparente. Aquí es donde aparece, ¿vale? Ya está comprobado porque ya lo he visto yo con mis propios ojos, que ha salido de aquí un tío de la nada. Y de hecho, aquí estaba el cuadradito. Vine yo todo emocionado y me ha pasado casi lo mismo que como habéis visto antes. Y nada, y poca cosa más. Si es que es campear como un cabrón. Vamos a probar otra vez el mapa de Tassen, ¿vale? Vamos a probarlo otra vez. Para ver si hay suerte, porque yo creo que el Dark ese, el Dark Knight ese, como se llame, de los huevos, está campeando la entrada. Yo creo que está campeándola, pero vamos. Y tiene que tener buen equipo, ¿eh? Porque no te aseguro... ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño ha salido ahí un montón de cuadros? Esto se está bugueando de mala manera, ¿eh? Aparecen tres. A ver, ¿esto qué coño es? ¿Un prisma? ¡Oye, hostia, que viene aquí un montón de gente! Vale, esto es una mierda de esta. ¡Joder! Me meto siempre yo en todos los líos. Me cago en mi puñetera cacha, tío. Me meto yo en todos los líos. ¿Qué he hecho yo? Ahora me hacen body block y me revientan ahí, ¿no? Que es por aquí, coño. Aquí está el jugador. Que lo están siguiendo ahí un huevo de... Yo no me meto con ellos. Que a mí que me dejen tranquilo. ¿Este quién es? Y yo, iros a la mierda ya, venga. Fuera. Vamos a ver si aparece por aquí. Vamos a estar unos minutitos, ¿vale? Aquí ya he hecho lo de la torre de mana esta. ¿Qué coño? Ah, no, que... Ah, hostia, que la torre de mana se está haciendo ahora. Ah, pues nada, mira.
Que le den por culo. Mira lo que voy a invocar, venga. Toma, venga. Gigante, árbol gigante. Que este pega unas hostias como panes. No me dará tiempo a completarla, pero por lo menos me llevo algo, ¿vale? A ver, más enemigos por aquí, venga. Vale, invocamos. Invocamos al árbol este para que te dé hostias. Ya está, mira, pues me ha dado cartitas. Que nunca vienen mal, ¿vale? 8000 y pico de experiencia. Y vaya hostia le ha pegado este. Y mira, me han dado un anillo nuevo. Muy bien. Aquí hay orito. Y ya está. Es que, mira, estos... estos dos creo que son... invocaciones del jugador, ¿vale? Pues nada, pues esto es conseguir las mierdas estas, ¿vale? Esto es. Vamos a ir por aquí mejor, que es más recto. Esto es conseguir los orbes de sombra, ¿vale? Una puta mierda. Como veis, todavía estoy desayunando. Y ahora es para allá abajo. Vamos a poner el de este. Y yo creo que ya lo han hecho, ¿eh? Ah, bueno, mira. Aquí hay mana blanco. Este, si podemos... siempre que lo encontremos, lo reventamos, ¿vale? Lo reventamos. Porque nos da mucho maná, ¿vale? Me cago en la leche puta. Otra vez la torre esta. Vale. Voy a llevar todo el maná. Coño, ¿cuántas tan lucecitas? Me paso por aquí. Recogemos cositas. Mira, 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 mira. La de cositas que están soltando por aquí, ¿eh? Es que no sé por qué esto me aparece ahora así. Hostia. Hostia. No, es por aquí, no, es por aquí arriba, ¿eh? Es por aquí, ahí va. ¡Ay, Dios mío, qué cruz! Bueno, vamos a luchar aquí. Y lo mismo, si tengo un poco de suerte... aparece el portal mientras vienen esta gente o no. Hostias. Vamos, toma. Vale, pues mira, pues me llevo cositas por aquí. Pues nada, pues me voy a ir, ¿vale? Cambiamos de mapa. Como veis, ya hay jugadores aquí al lado. Mira, este, ¿veis? Ya está por aquí. ¿Qué coño? ¿Onda? Coño, ¿por qué han aparecido por aquí enemigos? Si aquí no hay ninguna puerta. Hostia, ¿por qué han aparecido por aquí? Tengo ni puñetera idea, ¿eh? Porque han aparecido aquí enemigos.
Es que han respawneado aquí arriba, ¿eh? O sea, aquí. Y estoy escuchando por aquí al lado algo, ¿eh? No tengo ni idea de lo que está pasando. Pues nada, pues nos vamos a ir. ¿Vale? Y vamos a ir hacia... O sea, ¿os imagináis que aparece ahora? A ver. Bueno, pues... Vamos a ir... O sea, es que ahora mismo me da... Me da miedo, ¿eh? Me da miedo irme ahora por si aparece, ¿eh? Chacón. Vamos a contar 10 segunditos, ¿vale? 10 segunditos, ¿eh? Y si aparece bien y si no, pues nada, pues mala suerte. Pero, hostia, venga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Y un mojón para mí, ¿no? Ah, pues un mojón para mí, pues nada. Venga, otra vez será. Vamos a irnos a You Realms. Porque quiero explicar una cosita muy sencillita, muy rápida, ¿vale? Que es de vital importancia. De vital importancia. Cada día miro más lo que es. Bueno, me intereso más por saber del juego, ¿vale? Por saber para qué sirve cada cosa y tal y cual, ¿vale? Bien. Aquí, esta zona de aquí es, yo creo, la más importante del juego. Porque esto nos va a ayudar en el desarrollo de nuestro personaje para hacerlo mucho más poderoso. No solo subir de nivel, ¿vale? No es subir de nivel, no es subir los artefactos. No es solo las cartas, no. Sino esto, yo creo que es una de las zonas más importantes del juego. Por ejemplo, aquí el Mana Baúl, ¿vale? Tened en cuenta que esto nos va a dar planar maná para poder comprar cartas, subir más cosas de esta zona de aquí, ¿vale? De nuestro reino. Porque, ¿vale? A ver, un segundo, que a ver si puedo salir. Es que esto le cuesta salir muchas veces. Tened en cuenta que el Mana Vault, ¿vale? Por su nombre. El Arcane Workshop. El Mystical Study, ¿vale? Estos solo los podremos subir de nivel. Bueno, solo podemos subirlos de más nivel si tenemos esto, ¿vale? Subido de nivel, el Aetheric Core. Y a su vez, esto solo lo podremos subir de nivel si tenemos el Mystical Studio al nivel 3 y el Mana Baúl al nivel 3, ¿vale? O sea, que todo es uno mismo, ¿vale? Tenemos que subir todo porque si solo subimos lo de alrededor... Llegará un momento en que por cojones tendremos que subir este de aquí, ¿vale? Y tened en cuenta que si para subir estos de aquí nos hace falta el nivel 4 de la Ethereal Core, ya os digo yo que vais a tardar mucho, ¿vale? En conseguir, si estáis en nivel 1, ¿vale? Vais a tardar mucho en conseguir hasta el nivel 3, 4, ¿vale? O sea que... Que hay que subirlo todo poquito a poco, ¿vale? Y nunca dejarlo atrás. Otra cosa muy importante es el Arcane Workshop. Aquí había una opción que costaba... ¿cuánto costaba? 10.000 de oro o 5.000 de oro y 250 de cada maná, ¿vale? Yo le he dado para ver si funcionaba. Y joder que si funciona. Bien, la opción que yo tenía, yo estoy a nivel 3, la opción que me ponía aquí era: si te gastas ese oro
Eran 5.000 o 10.000 de oro, era muy poco oro. Más 250 de cada maná. Te damos un bufo. Ya para ti, para siempre. El cual, cuando tú entras en los portales que aparecen con el radar, ¿vale? Tienes más posibilidades de que te salga un artefacto raro, ¿vale? Bien. Artefactos. Legendario. ¿Vale? Y esto ha sido a los jodidos 10 minutos de haber comprado el bufo. A los 10 minutos de haber comprado el bufo y en el primer portal que me meto. En el primero. ¿Suerte? Sí. Pero funciona. Funciona, ¿vale? Porque yo sé perfectamente... A ver, yo sé que el juego está en beta, ¿vale? Que todavía no... No están tocando lo que voy a decir ahora. Pero yo os puedo asegurar, y esto lo sé, porque me lo ha dicho un montón de gente, y yo lo he podido comprobar, ¿vale? Yo lo he podido comprobar en compañeros míos también de otros juegos, que los desarrolladores o los que llevan el juego, y esto, puedo poner la mano en el fuego sin quemarme, ¿vale? Que a todas las personas que meten dinero en el juego, dinero real, hay una... Una de estos, ¿cómo se llama? A ver, es que no es un programa, es una estadística o algo así parecido, Bueno, hay un programa, por así decirlo, ¿vale? Dentro del juego, que hace que tengan más suerte que los demás jugadores. Es igual que la, que las loot boxes, ¿vale? Es igual que las loot boxes. Pero aquí es, si tú metes dinero, te podemos asegurar que si tú compras sobres de cartas, si tú compras un sobre de cartas, no te va a salir ni de chorra la nueva clase, ¿vale? No te va a salir la nueva clase, que es la del asesino. Bueno, la clase escondida. Ahora, si tú te gastas dinero en comprar los baúles y todas las mierdas estas, y después tú compras un pack de esto por comprarlo, ¿vale? Yo te puedo decir que si tú le has metido dinero al juego, le metes mucho dinero al juego, empieza a comprar gilipolleces de estas. Porque todo esto son gilipolleces, ¿vale? Desde mi punto de vista, ¿vale? Habrá alguna que otra cosa que, mira, que lo mismo me atraiga, ¿vale? Pero de momento no hay nada, ¿vale? De momento no hay nada que me diga, gástate el dinero, ¿por qué no? Una persona que le meta dinero al juego, que desde un principio le haya metido 100, 200 o 300 pavos, porque mucha gente se está quejando que esto es un pay to win. Y no, esto es un pay to fast, ¿vale? Aquí no hay ningún pay to win que valga, ¿vale? Porque aquí el PvP no está remarcado, o sea... Que yo sepa, aquí todavía no me he encontrado con ningún PvP. El juego está enfocado a las mazmorras y al cooperativo. También se puede hacer PvP, sí. Desde mi punto de vista, vale, lo mismo. Más adelante me equivoco y me digo, mira, pues te has tirado a la piscina y estaba vacía y te has pegado una hostia, ¿vale? Pero de momento, para mí es un juego pay to fast, ¿vale? No es un pay to win. ¿Qué pasa con un pay to fast? Que me la trae floja. Me la trae floja porque... A mí me gusta disfrutar los juegos, ¿vale? No me gusta tenerlo todo en el día uno que salga el juego. Me importa una mierda. Prefiero disfrutar el juego, equivocarme, aprender a jugar, porque después pasa lo que pasa. Que llegan al endgame del juego los pay to fast de los cojones y no saben manejar al personaje. No saben manejar al personaje. Y yo, que tengo la mitad de equipo que ellos y la mitad de cartas que ellos y la mitad de todo que ellos... Cojo y le pego un repaso a cualquier warboss que haya, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya habéis visto, a mí me han matado un montón de veces. Y he vuelto a ir, y me han matado. Y he vuelto a ir hasta que no lo he matado por mis cojones, no he parado. Y es así. Así son los juegos. Cabezonería, dedicación. Punto. Y a mí que una persona se gaste miles de millones en el puto juego me da exactamente igual. No sé por qué la gente lo critica. Yo se lo digo... De que
de que si queréis disfrutar de un juego, ¿vale? Hacerlo sin repercusión de lo que digan los demás, ¿vale? Y quitando ya el tema este, aquí hay que mejorarlo todo, ¿de acuerdo? Vamos por 36 minutitos. Y mira, ¿por qué no? Venga, hoy ya me venía arriba. Y vamos a ver si encontramos el Warboss, ¿vale? Vamos a ver si lo encontramos. Vamos a dar otra vuelta por el... Por Tolaria, ¿no? Porque Tolaria ya habéis visto que ya... Vamos, que hace poco que lo han matado. Así que vamos a ir... Y yo no sé a qué ha venido lo de esto, vamos. Yo es que estoy colgado, perdido. Yo estoy colgado, perdido. Me viene a la cabeza flashback de guerras o algo. No lo sé, no lo sé. A mí me pasa algo en la cabeza. Lo sé, lo seguro. Seguro me pasa algo en la cabeza. Venga, vamos por aquí. Como en el de Tolaria, no... Joder, está siempre lleno de enemigos, tío. Mira, 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 mira. Tiros al carajo, ya, hombre. Sois unos ansias, ¿eh? Mira, y de una hostia, es que de una hostia. Los he matado. Que por cierto... Tengo de todo. Tengo fruta y melocotón. Venga, mira, tengo puesto... Este no es... Vale, este, el pergamino este es la puñetera leche, ¿vale? Me da escudo, ¿vale? Me da... cada vez que mato a una criatura, ¿vale? Me da... Gano 5500 de escudo. Número de enemigo de criatura con 10 pies. Bueno, 10 pies de distancia serán. Serán 10 pies de distancia, ¿vale? Por 2,5 segundos, ¿vale? Me da escudo. Ahora, por cada criatura que mato, me da 150 de vida. Y cuando lo suba a nivel 20, cuando lo suba a nivel 20, me dará... la duración será del escudo un segundo por cada criatura, bueno, por cada hechizo de criatura que yo tenga en mi en mi mazo, ¿vale? No en mi biblioteca, en mi mazo. Este artefacto es la hostia. La hostia. Si sois un personaje que tenéis muchas criaturas en el mazo, ¿vale? Y apenas tenéis curas. Yo en mi mazo tengo curas, ¿vale? Esta carta me cura. Esta carta me cura, ¿vale? También tengo la cura de matar criaturas. Y también... Esta de aquí... Creo que también me recupera vida, ¿vale? Creo. Aunque no lo pone. Pero es que no lo sé, porque yo he lanzado este hechizo sobre criaturas y cuando han muerto me han recuperado vida. No tengo ni idea. Tendré que leer las cartas, como me dice Valorel. Bueno, pues vamos a ir a Tassen, ¿vale? A otra vez aquí. Y nada, a ver, ya creo que voy a terminar las misiones de Tolaria. Ya creo que las voy a terminar, ¿vale? La de historia. Me queda poco, creo, ¿vale? Voy a mirar ahora en Tolaria cuántas mazmorras tengo que hacer. Creo que son 3 mazmorras. Que eso son 6 o 7 misiones, tampoco mucho. Pero quiero pasar ya al siguiente mapa. Mira, 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 es que vienen ya. Es que vienen ya, nada más que estoy aquí. Vienen para acá los cerdos. Mira. Está todavía campeando. Está todavía campeando. Me ha puesto lo que sea, a que es el mismo. Y mira que antes se fue, ¿eh?
Antes se fue, me ha puesto que es el mismo. El dar no sé qué, este de los huevos, verá. Es el mismo, verá. ¿Dónde está? Es este, ¿no? Bueno, ¿y por qué no me aparece su nombre? Es que si os fijáis... ¿Algún segundo? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Ya sé lo que está haciendo. Se ha puesto una puta macro. Se ha puesto una puta macro. Mirad que está spaneando cada 2x3. ¿Veis? Está spameando cada 2x3. Es que esto es un jugador. Mira, es que aparece aquí, ¿veis? Es un jugador, pero no me aparece el nombre, ¿vale? No me aparece el nombre. Y está spameando para que no lo maten, ¿vale? Está spameando habilidades para que no lo maten. Hay que ser imbécil. En serio, hay que ser imbécil para hacer eso, ¿eh? Pues nada. Tú mismo con tu estupidez. Lo mismo te llega para no mearte encima. Hay que ser tonto, vamos, para hacer eso. Está ahí campeando. Lo ha dejado. Ah, mira, este no lo tenía activado. Bien, perfecto. Hostia, pues me viene de puta madre porque está al lado, ¿eh? Me viene de puta madre porque está al lado. No lo tenía activado, ¿eh? Y mira, y he ganado una carta más de este, ¿vale? Qué tonta es la gente, Dios mío. Qué tonta es la gente y cuánto tiempo tiene libre. Va a ser tontería. Notasen, no. Dominaria. Hay que darse prisa en cambiar. Porque tenía enemigos persiguiéndome, ¿vale? ¿Veis? Y me están. Y me están poniendo el culo. ¿Habéis visto lo poco que había? Bueno, el alrededor este, ¿vale? Estaba ya en rojo. O sea que estaban ya a punto de matarme, ¿vale? Estaban ya a punto de matarme los cabrones. Joder, es que parpadea el mapa hasta aquí, ¿eh? Hasta en el minimapa este parpadea. Es para pegarle, vamos. Mira, mira, mira. Mira cómo parpadea, tío. Vale, esto ya está limpio. Aquí ya no hay enemigos. Pues nada, chicos. Pues aquí vamos a dejar el vídeo por hoy, ¿vale? Que llevamos ya 45 minutos. Un vídeo largo, ¿vale? Pero bueno, esto es a lo que yo juego normalmente. O sea, a buscar war bosses, a subir el equipamiento, ¿vale? En el vídeo anterior tenía 235 de poder, ahora tengo 445, ¿vale? He subido cartas de nivel, he subido equipamiento de nivel. He subido un montón de cosas de nivel, ¿vale? Y he conseguido cartas nuevas, por ejemplo, ¿vale? La librería, la carta nueva esta, ¿vale? Esta la he conseguido nueva. Cronosfera la he conseguido nueva. Tornado la he conseguido nueva. Fantasmagoria la he conseguido nueva. Blood Pack, bueno, Pacto de Sangre lo he conseguido nuevo. ¿Cuál más he conseguido nueva? Ah, esta la he conseguido nueva, el Green Warden. Que esta ya la quería de hace tiempo porque la había vamos, se la había un jugador y no sabía dónde se conseguía, pero me la dieron en una escaramuza, ¿vale? En una escaramuza, o sea, las cartas se consiguen tanto en torres
como en escaramuzas, ¿vale? La espadita, la torre, como en cualquier evento del mapa, ¿vale? O sea, no hace falta ir a mazmorras. Y a mí me han tocado bastantes cartas nuevas, ¿vale? Antes de irme, ¿vale? Un consejo para todas esas personas que quieran, bueno, que les guste mucho una carta o varias cartas, que tengan ya un mazo. Y cuando digo mazo, me refiero a esto de aquí, no a una librería entera, ¿vale? Me refiero a este mazo de aquí, ¿vale? Que tengáis un mazo que os guste. Si queréis mejorar rápidamente las cartas, iros al Sanctum, ¿vale? Que es donde está el broker, la subasta, por así decirlo, que no es una subasta, que es simplemente una tienda, ¿vale? Y compréis las copias de las cartas que queréis subir, ¿vale? Por ejemplo, esta carta de aquí, ¿vale? La tenía a nivel 1. Y a mí me gustaba mucho esta carta. A ver, es que lo he quitado porque no quiero. O sea, porque ese sonidito no me gusta. Esta carta me gustaba mucho porque sumonea a 3, ¿vale? Sumonea a 3. Y a ver, dan. Bueno, aquí pone que dan un mana adicional, ¿vale? Y cuando este hechizo es kickeado, que es echado, digo yo, sumonea 2 saplings adicionales, ¿vale? Bueno, esto no lo voy a tener en cuenta porque no sé la traducción exacta, pero invoca 3, ¿vale? A mí la cantidad, yo soy como, yo pienso como las hormigas, ¿vale? Las hormigas son pequeñas hasta que se juntan por millones, ¿vale? Y cuando se juntan por millones, corre. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Yo pienso igual. Me da igual una criatura que sea muy poderosa, ¿vale? Porque si esta criatura que cuesta 9 incoloros y 3 de bosque, ¿vale? 3 manas verdes. Que cuesta mucho, ¿vale? Cuesta mucho. Y tiene mucho DPS, tiene mucha vida. Si yo al jugador, antes de que saque este bicho, le saco este que cuesta 2, este que cuesta 2, este que cuesta 2. Bueno, este cuesta 3, ¿vale? Pero criaturas pequeñas que invoquen a varios, ¿vale? Por ejemplo, tú imagínate que esta carta, esta y esta, ¿vale? Las 4 cuestan 2 de maná y las 4 invocan a 3, ¿vale? Con 8 de maná tendría ya a 12 criaturas, ¿vale? 12 criaturas más las 3 criaturas que yo invoco aquí. 15, ¿vale? 15 criaturas en un momento. 15 criaturas que si le subimos el daño, porque de hecho esta tenían un daño mierdoso y ya las he conseguido poner a 89. Tened en cuenta que es una criatura común, ¿vale? Que habrá criaturas como esta, ¿vale? Que cuesta 2 incoloro y 1 azul. Y como veis aquí son 148, ¿vale? Esto, mira, esto son 3 de maná. Son 3 arqueros y hacen 89, ¿vale? Lo tengo subido al ranking 4, ¿vale? Se puede subir hasta el ranking 6. A partir del ranking 6 hace falta materiales como el de este, como el maná cromático, ¿vale? El monocromático ese. Que lo vais a ver aquí ahora, ¿vale? A ver. Moneda, ¿vale? Aquí, ¿veis? Chromatic Mana. Os va a hacer falta, ¿vale? Para mejorar estructura, desbloquear hechizos, equipamiento y artefactos, ¿vale? Esto os hará falta para upgradear los hechizos. Esto, vale. Los Eternal Echoes, ¿vale? Estos se consiguen a partir de las mazmorras experto y maestro, ¿vale? O sea que, ojito, ojito para subir las cartas.
a un nivel guapo, ¿vale? Y eso habrá que farmear muchas. Y nada, lo dicho, aquí se va a quedar el vídeo de hoy. Yo espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Que os haya entretenido sobre todo. Y nada, y para el próximo vídeo intentaré luchar contra algún World Boss, si me dejan, ¿vale? Porque de hecho yo no tenía pensado grabar ahora. Yo tenía pensado jugar a mi bola y subir de nivel y mis cositas. Pero digo, bueno, ¿y por qué no? Lo mismo me sale un World Boss. Pues nada, me ha salido medio World Boss, medio solo. Al próximo lo mismo conseguimos uno entero. Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.